Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y el día de hoy quisiera hablar de Graciela Iturbide, una de las fotógrafas mexicanas más importantes de la historia y una de mis favoritas personalmente hablando. ¿Qué les parece si vemos un poco sus fotografías y luego conversamos sobre la maestra Graciela Iturbide? Graciela Iturbide nació en México en 1942. Ella ya era una mujer casada, hecha y derecha, muy a la usanza de lo que ocurría en aquella época, por ahí de finales de los 60s, cuando se interesa en estudiar fotografía. Ella estaba interesada en el cine y la fotografía, entra a estudiar en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y ahí conoce a una figura toral en todos los sentidos, Don Manuel Álvarez Bravo, la figura mexicana de la fotografía más importante de toda la historia. Aprende fotografía con Don Manuel. Don Manuel la invita a que se convierta en su asistente, en su achichincle, como decimos en México, y durante un año lo asiste. Incluso por ahí Graciela le hizo una foto muy famosa de Don Manuel Álvarez Bravo. Curiosamente, pasado un año, ella dijo: "Yo quiero más Graciela y menos Manuel". Graciela fue amiga de Don Manuel Álvarez Bravo toda su vida. Sin embargo, ella empezó a volar con su propio aire. Empezó a trabajar de una manera importante en el Instituto Nacional Indigenista. Ahí realizó una serie toral que fue Los que viven en la arena, un retrato de los seris en el norte de México, donde ella se integró en la comunidad y ahí empieza un momento en el que va siguiendo a las diferentes etnias mexicanas. Su fotografía, como la de Don Manuel Álvarez Bravo, siempre va a estar muy ligada en muchos sentidos y como ocurrió con su maestro, ella se interesó en las personas más que en el asunto exótico, en el exotismo, en el folclorismo. Ella quiso ver a un México distinto, donde ella quiere ver más a fondo, más hacia adentro. Después de Los que viven en la arena, ella empezó a trabajar en diferentes regiones del país y estuvo viajando hacia el sur de México. Ahí, hacia 1979, el pintor Francisco Toledo la invitó a hacer algunas fotografías en Juchitán, la tierra de Francisco Toledo. Y ella empieza a involucrarse durante 10 años con la comunidad y las mujeres. Pero antes de hablar de esa obra, antes quisiera hacer un paréntesis sobre un tema relacionado a la muerte en Graciela Iturbide. La tragedia llegó a la vida de Graciela Iturbide cuando su hija Claudia, de 6 años, murió. Esto la marcó profundamente y se obsesionó con la muerte. Empezó a realizar muchísimas fotografías de personas muertas, de figuras de la muerte, de símbolos de la muerte, y ella hacía fotografías de esto que en México se le llaman los angelitos, estos pequeños bebés que murieron antes de cumplir un año o muy pequeñitos, y ella se acerca con las familias, les pide permiso de una manera muy empática, con mucho respeto, para hacer fotografías de su pequeñín muerto o muerta. Y en ese momento ocurre que Graciela, coqueteando todo el tiempo con esta idea obsesiva de la muerte, se encuentra en un momento muy fuerte en el Panteón de Dolores Hidalgo con una escena escalofriante. Un hombre muerto a la mitad de un panteón, donde está la mitad del hombre devorado por los pájaros y la otra mitad completo.
En ese momento, Graciela dice que recibió una suerte de aviso. Ya estuvo bien, déjame en paz. O de alguna manera ella recibe como esta inspiración de decir, ya se termina el momento de la muerte. Pero la muerte ha acompañado constantemente el trabajo de Graciela en muchos aspectos. Y de hecho, uno de esos aspectos ha sido la matanza ritual de cabritas que se da en el sur de México. Ella misma dice que la cámara le sirvió como un escudo porque ver la muerte de estos animales probablemente sin la cámara le hubiera sido irresistible, no hubiera podido hacerlo. Pero al contrario, con la cámara pudo de alguna manera generar un escudo y asomarse a este momento importante de la comunidad. Es en Juchitán donde Graciela empieza a entender más a las mujeres juchitecas y se acerca a ellas, forma parte de sus vidas, ella se va a los mercados, está todo el tiempo y de ahí surgen algunas de las fotografías más emblemáticas de Graciela. Una importante es la figura de los mushes, ¿no? Estos hombres travestidos que son parte importante de la comunidad, que además de alguna manera han logrado el reconocimiento y el respeto de la comunidad a pesar de su homosexualidad. Y estos mushes, de ellos, hay uno en particular que busca a la propia Graciela y le pide que le haga fotos y se llama Magnolia. Y de ahí surgen algunas fotografías verdaderamente muy hermosas. En Juchitán se da una de las fotografías más famosas de Graciela Iturbide, Nuestra Señora de las Iguanas. Esta es una mujer llamada Sobeida y Graciela estaba en el mercado cuando ve a esta mujer, porque en el mercado de Juchitán se comen a las iguanas, ahí se compran para comer las iguanas en caldo, en muchísimas formas, y hay mujeres que las venden y que las traen en la cabeza. De aquí surge esta imagen poderosísima. Es una imagen interesantísima porque, para empezar, desde el punto de vista de cómo se generó la imagen, hay una historia que vale la pena contar, porque como ya tenía mucha confianza Graciela con la gente, Sobeida estaba muy risueña y estaba apenada de, ay, ¿por qué la foto?, etcétera. En la hoja de contactos de Graciela Iturbide podemos observar estos diferentes gestos de la mujer. Pero aquí es donde se da el segundo instante decisivo para Graciela. Ella conoció a Cartier-Bresson, de hecho fue una influencia importante para ella, y ella siempre reconoce que Cartier-Bresson pensaba en el instante decisivo, pero que para ella hay un segundo instante decisivo que es en la mesa de edición, al momento de ver sus propias tomas. Y ahí es donde se encuentra con la toma perfecta de la Señora de las Iguanas, donde hay un gesto con una altivez, con una toma ligeramente contrapicada. Las iguanas están justo en su lugar, casi posando. Es un momento increíble. Esto, si durante muchísimos decenas, durante muchas décadas, se le ha dado a la fotografía del instante decisivo un gran lugar, podría yo decirles que este es uno de los grandes, grandes, grandes momentos que son capturados a través de una cámara, gracias a la habilidad, al ojo y a la sensibilidad de Graciela Iturbide. Pero además, observen la complejidad de esta imagen. De hecho, yo creo que la voy a reservar en algún momento para una fotaza, para un episodio de nuestra serie de fotazas, porque verdaderamente vale la pena revisarla a fondo. La textura, la composición, la forma de estrella, la forma radial que tiene la composición. Ya platicaré más de esta fotografía, porque hay muchas otras fotografías que vale la pena hablar. Por lo pronto también les quiero contar que, además de trabajar en Juchitán y este trabajo que durante 10 años se convierte en uno de sus libros más emblemáticos, Juchitán de las Mujeres, Graciela viaja por todo el mundo. Hace fotografías en Madagascar, en India, en Estados Unidos, en Ecuador. Y de una manera muy importante, hay un eje que importa mucho en la fotografía de Graciela Iturbide y son los pájaros. Hay una cierta gusto, yo no diría que obsesión, pero sí hay un tema que a ella le importa mucho que tiene que ver con los pájaros. Esto me recuerda mucho a otro fotógrafo del cual ya hablaré en alguno de nuestros episodios, que es Masahisa Fukase, que hizo un trabajo espectacular que se llama Ravens, que se llama Cuervos, pero Graciela Iturbide hace estas fotografías que les voy a mostrar de pájaros que son verdaderamente sensacionales.
Graciela Iturbide es una mujer tremendamente empática, con una visión humanista tremenda, una visión humanista contemporánea, no tanto entendida como en el humanismo francés. Que por ahí les dejo un video del humanismo francés. Ella es una fotografía humanista porque entra en contacto con el ser humano. Y curiosamente, ella dice que muchas veces se le han ido fotografías por estar platicando, por estar en el wiri-wiri, ella, como le decimos en México, a esa charla sabrosa que se tiene con la gente, se le han ido las fotos por estar precisamente platicando con la gente. Dentro de sus etapas más cercanas, también tenemos la búsqueda que ha hecho en los jardines botánicos, que también es un tipo de trabajo muy particular, donde hay como todo este eco al modernismo, a este gran preciosismo de lo que ocurría en la fotografía de Edward Weston y este tipo de autores. Y últimamente, en lo que se está interesando Graciela Iturbide es en las piedras. Piedras que se dan en muchísimos lugares, desde Machu Picchu, México, Madagascar, etc. Y esta es otra cosa que a ella le fascina, porque piensa que desde el Big Bang se empieza a originar la historia de estas piedras que prácticamente están intocadas. Desde luego, en la fotografía de Graciela Iturbide hay muchas capas que van más allá de una fotografía linda. Ella misma lo dice, ella misma reconoce que le interesan estas fotografías misteriosas, interesantes, poderosas. He hablado en el canal de la fricción cognitiva, he hablado del punctum. Aquí les dejo algunos de los enlaces, los dejo también en la descripción del video. Y creo que las fotografías de Graciela suelen tener esos elementos importantes que nos atrapan, que nos meten dentro de su mitología, dentro de sus simbolismos, dentro de eso que a ella le interesa y que nos los presenta a través de su cámara. Ustedes saben que a mí me gusta ser muy analítico con los temas y pueden leer un informe especial sobre Graciela Iturbide en mi blog. Ahí les dejo el enlace y también lo pueden ver en la descripción del video, donde pueden desgranar un poco más y donde les acompaño a profundizar en la obra de Graciela Iturbide. Pero quisiera invitarles a ver la fotografía de la gran maestra mexicana con unos ojos que tengan que ver simplemente con la respuesta visceral, con la respuesta emocional, con la respuesta anímica que nos despierten sus imágenes. Thank you.
Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Escriban algo en la cajita de comentarios. Si les gustó el video, dejen un like porque eso ayuda mucho al canal y es un buen momento para suscribirse si no lo han hecho. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Adiós.